Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con el doctor en Derecho y profesor de Criminología, Rubén Ortega Montes, académico también de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG. El tema, ¿qué convierte a una persona en delincuente? ¿Qué hay detrás de la psicología criminal y qué dice la criminología moderna con respecto al comportamiento antisocial de estas personas y qué se puede hacer al respecto? Vamos a platicar de este tema en Perspectivas. Te invito a que te quedes. Comenzamos. Desde hace varias décadas se han hecho esfuerzos por entender la psicología criminal y los factores que determinan el comportamiento delictivo en nuestra sociedad. La criminología, una rama de las ciencias sociales, se encarga de estudiar este fenómeno que puede tener varias causas, genéticas, sociales y ambientales. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el delincuente común y el delincuente gubernamental que saquea las arcas públicas? ¿Es posible prevenir este tipo de comportamientos? ¿Cómo ayuda la psicología criminal en las labores de impartición de justicia? Lo platicamos con Rubén Ortega Montes, doctor en Derecho y profesor de Criminología en la División de Estudios Jurídicos de la UDG. ¿Qué tal? Bienvenido a Perspectivas. Le agradezco mucho que nos acompañe y también le agradezco mucho al doctor Rubén Ortega Montes. Él es profesor de Criminología de la Universidad de Guadalajara y, como les comentaba, pues académico, especialista en estos temas. Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, profesor. Gracias, estimado Jonathan. Con todo el gusto y además con este agrado de estar con tu audiencia para platicar de temas tan importantes como la criminología. Bueno, pues a ver, justamente la idea de este programa surgió de una pequeña conversación que tuvimos en donde yo le preguntaba, en este contexto de incidencia delictiva, de homicidios, violencia feminicida, ¿qué es lo que había detrás de la mentalidad de un criminal? Es decir, ¿qué dice la psicología criminal moderna con respecto a estos comportamientos antisociales? ¿Cómo podemos entenderlos y, sobre todo, si es posible prevenirlos o atenderlos oportunamente, profesor? Sí, comentábamos de los factores, los factores criminológicos, los factores que tienen que ver en un momento determinado con la genética, con lo biológico, con el ambiente, con lo social. Y eso nos lleva a, en un momento determinado, mostrar, decir hipótesis, tesis, de que dichos factores van propiciando que alguien piense en realizar crímenes para alcanzar algunos objetivos. Hablábamos, por ejemplo, del caso Arismendi, del famoso Mocha Orejas. Claro, que fue. Y ese es emblemático, es paradigmático ese caso, ¿no? Una persona que gracias al crimen va realizando una movilidad social, económica, etcétera, y viene desde un cinturón de los más vulnerables en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y llega a vivir como un zar, ¿no? Rodeado de oro, de mujeres, de mansiones, de vehículos, y esto sin pasar por el trabajo, por los programas sociales, etcétera. Simple, claro, y llanamente usando como instrumento el crimen. Es decir, la oportunidad que... pero ese sería un factor social, ¿no? Es decir, o una Así condición es. Social en donde el delincuente vive en extrema pobreza y se da cuenta que para poder llegar a la punta de la pirámide, pues en realidad el camino más corto es el crimen, ¿no? Así es. Esa es la ruta que hemos, en un momento determinado, planteado teóricamente, ajá, que por ello actúan, además de algunas cuestiones ambientales y de familia, genética, biológica, ajá, de personas que están desarrollándose dentro de familias criminales también, sí, o de grupos criminales. ¿Y qué podría incidir? Porque, a ver, pienso, por ejemplo, en una persona que a lo mejor tiene esas mismas condiciones de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, pero uno llega a ser un criminal secuestrador brutal y otro no. Otro, la verdad es que probablemente se resigne a vivir en esas condiciones de pobreza. ¿Qué condiciona o qué puede ser el diferenciador para que esos dos destinos tomen caminos tan distintos? Desde el punto de vista propiamente
psicológico, que esto lo abordan muy bien algunos criminólogos, dado que esta es la psicología criminal. Se dice que los valores, los principios en los que se fundamenta la conducta de los personajes tienen mucho que ver en si infringen o no infringen la ley. Claro. Otras teorías antiguas, como las de 1870 y tantos de César Lombroso, pues decían que venían ya genéticamente predispuestos para realizar crímenes de esta índole. ¿Y eso todavía, es decir, todavía se sostiene esa tesis de que genéticamente estamos condicionados a cometer crímenes? Ya no se sostiene, pero hay momentos en los que vuelve a renacer esos destellos. Cuando haces un análisis general, cuando haces un análisis familiar y encuentras que muchos de esos delincuentes tienen relación genética, relación familiar con delincuentes de este tipo que antes han sido juzgados. Ahora, estamos hablando y pensamos en delincuentes ordinarios, violentos, ¿no? Que así son los es. Que se van a la cárcel. Bueno, todos los delincuentes se van a la cárcel o deberían irse a la cárcel, pero hay otro tipo de delincuente, que no sé si el término correcto sea delincuente gubernamental o el delincuente de cuello blanco, es decir, ellos también realizan comportamientos antisociales. Pienso, por ejemplo, en la clase gobernante que a lo mejor comete actos de corrupción, que roba, que saquea las arcas públicas. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos perfiles de delincuente? El perfil es la situación económica, el grado académico que realizan y la movilidad social que han tenido dentro de lo que le llamamos el poder, ¿no? Ya sea partidos políticos, ya sea dentro de grupos sociales que en algún momento determinado enarbolan banderas, y también al final en la clase que está muy cercana al poder, la clase que gobierna. Si analizamos el perfil, la conducta en la que se desarrollan muchos de estos personajes, vamos a descubrir que no solamente el personaje que es corrupto se desarrolla con factores corruptores, sino que además las personas que están alrededor de ellos de la igual forma lo vienen haciendo. Y ya escuchábamos algunas viejas anécdotas de aquellos dichos, ¿no? De que el que no tranza no avanza. Claro. Un pobre político es un político pobre o viceversa. Todas claro. estas dichos, todos estos valores y principios que se van sembrando en la clase primero política, partidista, de ideología, y luego llegan a gobernar, tienen como un efecto corruptor hacia ellos, y luego ese factor se sigue reproduciendo a tal grado que los policías, las policías, los secretarios, los jueces, la gente que trabaja en estos lugares, los agentes del Ministerio Público, los policías investigadores, los magistrados inclusive, han sido señalados por esta forma de actuar que desgraciadamente va en contra del Estado. Ahora, en cuanto al el término equivalente a psicología criminal, ¿qué sería? ¿Criminología? Es criminología, decir, ¿La criminología? Decir, ¿en qué apoya o sirve para la atención y la prevención de los delitos? Es decir, ¿se aplica en nuestro ámbito judicial, procuración de justicia, reinserción social, o no es una disciplina a la que nos alleguemos mucho? Porque lo que vemos recientemente con estas aprobaciones de las reformas de Andrés Manuel López Obrador, pues en realidad es una visión policial y de fuerza bruta la que se está imponiendo. ¿Pero se utiliza o no se utiliza? Debe de utilizarse. Debe de utilizarse y en diferentes etapas de los procesos de seguridad y de justicia. Primero hay que analizar el por qué actúan de esta forma, porque también contra ciertas personas, o sea, las víctimas. El criminólogo estudia tanto al delincuente como a la víctima, y el psicólogo forense propiamente estudia nada más al delincuente, el por qué actúa, cómo actúa en determinadas conductas delictivas. Esto nos lleva precisamente a definir algunas cuestiones que debieran de estar muy apoyadas por un criminólogo. El proceso penal en general te dice que hay que hacer un estudio educativo, hay que hacer un estudio antropológico, o sea, hay que hacer los estudios criminológicos
del delincuente y también de la víctima para establecer ello a la hora de dictarse una sentencia. Desafortunadamente hemos ido hacia atrás en esta instauración del sistema penal acusatorio y como bien lo dijiste, Jonathan, parece o tal pareciera que este gobierno está resuelto a regresar a los años 70, 80, en donde el derecho penal era única y exclusivamente un término acuñado por el derecho alemán, que era la teoría penal del enemigo. Al enemigo hay que eliminarlo parcial, temporal o definitivamente. Entonces, temporalmente pues es la policía, un arresto administrativo. Claro. Hay maneras más fuertes de temporalidad en donde las penas son altísimas, ¿no? 40, 60 años. Y las definitivas, esas sentencias condenatorias ilógicas que hablan de 300 y tantos años o que se van acumulando, ¿no? Sobre eso, profesor, ¿qué dice la psicología criminal sobre el hecho de encerrar a una persona durante mucho tiempo para que pague? Bueno, es un castigo, pero ¿qué dice sobre las consecuencias de eso y si realmente surte efecto para rehabilitar o cambiar el comportamiento de alguien que está delinquiendo? La psicología y la criminología dicen que sí sirve, que el ser apartado de la sociedad en esta eliminación temporal o parcial y luego sometidos a ciertos programas o inculcándoles ciertos programas de reinserción social, pueden esto precisamente salir e incorporarse a la sociedad. ¿Qué nos dice la realidad? El método sociológico o la realidad social nos dice que la gran mayoría no. Salen de la cárcel en la que estuvieron por robar y salen a robar. Estuvieron por matar y salen a matar. Estuvieron por narcotráfico y salen a esto. O estuvieron por secuestro y salen a hacer lo mismo. Tenemos las fuentes, afortunadamente, hoy de muchos estudios al respecto y lo que nos va llevando día con día es que estos diferentes criminales, por decirlo así de alguna forma, tenemos que irlos clasificando de nuevas formas, porque hay delincuentes, vamos a llamarlo así, de circunstancias. Delincuentes circunstanciales, hay delincuentes que ya son natos, que en este caso, desde su comportamiento, desde jóvenes, empiezan a delinquir y tienen todo un historial y siguen, y que pudiéramos llamarles habituales o profesionales. Y tenemos también a los falsos delincuentes, ¿no? Aquellos a los que el Estado los involucra en un proceso, los hace delincuentes y los mantiene en la cárcel. Tenemos casos ahorita como el relacionado con Florence Cassés, que es Vallarta, ¿no? En este caso Israel Vallarta, pues él sostiene que él no intervino y toda la familia Vallarta sostiene que no intervenían en los secuestros. Sin embargo, no se ha resuelto, y aunque la propia ley y el procedimiento penal anterior y este nuevo nos dice que no más de 2 años debe de estar en la cárcel una persona sin que se resuelva. 17, pues, creo, ¿no? 17 años llevan, así están muchas personas, y esto nos vuelve a llevar a la teoría de penal del enemigo, ¿no? Hay que eliminarlos, hay que meterlos a la cárcel. Esa es una teoría alemana que en la que se aplica también mucho a los enemigos políticos, a los enemigos obviamente sociales, y que desde Kelsen y Kelsen se han utilizado sobremanera, se han explotado estas teorías. Ahora, profesor, ¿hay alguna forma de evitar que alguien se convierta en delincuente? Es decir, ¿hay métodos de prevención que esto pueda funcionar? La ejemplaridad. ¿Eso cómo funciona? Si nosotros tuviéramos un sistema con una impunidad que fuera del 5%, del 5%, yo estoy seguro que la gente no estaría infringiendo la ley. Claro. Pero como tenemos una impunidad en homicidios del 99.5%, o sea, una punidad del 0.5%, eso es la efectividad, la eficacia que nos muestra el Estado. Y lo pongo a veces de una manera muy práctica. Si alguien en un
examen sacara 0.5, pues estaría súper reprobado, ¿no? Sobre 100. Sí, claro. Estamos hablando sobre 100, ni siquiera sobre 10. Entonces el Estado está reprobado y esto no da un ejemplo para que las personas en un momento determinado desistan de delinquir. Al contrario, ven un 99% de oportunidad de robar, de secuestrar, de cometer homicidio, feminicidio, defraudar. Acabamos de ver el asunto de del gran fraude de AJP. Entonces, todo esto va llevando a los delincuentes de distintas perfiles a realizar las conductas. Claro, además esta... yo a veces lo planteo en estos términos, ¿no? Es decir, si alguien comete un homicidio en este país, las posibilidades de que lo detengan, lo procesen y lo sentencien son del menos del 1%. Así, ¿no? Es. Es decir, ahora, sobre el fenómeno del narcotráfico y los sicarios, ¿existe algún perfil criminal o rasgos identificables o un patrón en estos grupos que se dedican a matar, a traficar droga, digamos, y que han llegado a estos grados de saña y de brutalidad con las fosas, con las desapariciones? ¿Hay algún rasgo distintivo que se pueda identificar? Sobre todo se encuentran rasgos sociales, rasgos ambientales, rasgos económicos, pudiéramos decir así, y de nivel de educación. Sí. Generalmente estos personajes a los que les nombran hoy halcones o sicarios, sí, no eran sino antes personajes de poca monta, ¿no? Sí. Los sicarios de antes eran personas muy preparadas en el uso de armas, en estrategia, en logística, y que incluso cobraban caro el asesinato de alguien. Claro. Hoy no. Hoy estos jóvenes, por lo general son jóvenes, pues crecen en un ambiente violento, muy vulnerables económica y socialmente, y que no ven de ninguna forma que van a acceder a los bienes que muestra la vida feliz vía las redes, vía los medios, la televisión, y que de la única forma que ellos ven acceder y que está a su alcance es ser sicario, tener un carro aunque sea robado, una moto aunque sea robada, andar en la fiesta y cometer los delitos de narcomenudeo, del huachicoleo, etcétera, aunque saben que en lo general muchos de ellos son detenidos o muertos en combate, entre comillas, claro, con los grupos contras o con algunas fuerzas de armadas con las que van a enfrentarse. Ahora, también, digo, habría que tratar de entender en toda su magnitud lo que enfrentan estos grupos, es decir, a lo que voy. Una persona, ¿qué porcentaje de probabilidades hay de que alguien desde en la base de la pirámide, es decir, de la pobreza o de la zona de marginalidad, del estrato más bajo, llegue a la punta, ¿no? Por medio del trabajo honesto y del esfuerzo en este país? Es decir, no lo hay. No lo hay. ¿Posible? Es muy difícil. Yo creo que sería del 0.000 y algún número por ahí. Eso precisamente lleva a las personas a delinquir. Y que eso nos pone, te pone en un predicamento, porque así, a ver, es. Una cosa es este mito de el pobre es pobre porque no trabaja y no se esfuerza. No, en realidad las condiciones estructurales del país no te dan para que tú llegues a un nivel siquiera medio de la pirámide. Así es. Estos jóvenes, luego entonces, ¿no? Pues está difícil porque está o una vida marginal en la pobreza, con jornadas mal pagadas, con salarios, o este camino rápido al éxito, entre comillas, ¿no? ¿Ahí quién tiene la responsabilidad? ¿De ellos o quién? El Estado. ¿Nosotros? El Estado, la sociedad en general. todos la tenemos, ¿no? ¿No? Pero sí es un momento de estudio en donde ni los factores educativos como eran antes te aseguran un mejor lugar, ni los factores de trabajo arduo te lo garantizan. Entonces, ellos por eso toman la ruta corta,
no les llama la atención ni la escuela, no les llama la atención un trabajo, no les llama la atención ser productivos. Ellos van y disponen de lo que ya está en circulación, los robos de carga pesada, por ejemplo, sí, y a todos los que nos hemos referido, y esto sí está incidiendo en estos grupos sociales que forman familias, ¿no? Hermanos, sobrinos, primos, amigos, que estuvieron quizá también en el mismo barrio, en la misma escuela, y van fomentando. Incluso existen, como tú lo has visto, colonias en distintas ciudades de México, en distintas ciudades de Jalisco, en donde tú sabes que ahí existen familias totalmente dedicadas, claro, a algún tipo de crimen, algún tipo de delito, desde robo hasta el narcotráfico, y que más de algunos de ellos han llegado a detentar o ostentar una riqueza insospechada, y que luego se convierten en ejemplos. Ahora sí, el ejemplo muy diferente, el ejemplo contrario, claro, para que ellos se suban a esta nueva ruta para llegar. Y recordemos que mientras fue perdiendo también los valores y principios como los religiosos, el temor a Dios, el temor a la autoridad, el respeto, sí, se fue perdiendo esta situación, y también todos estos grupos marginales pues han decidido romper con el status quo y dedicarse a que él. Que es como si se hubiera como desmembrado un poco la cohesión social, o sea, es decir, el tejido, lo que unía pues era, no sé, la visión de la iglesia, la escuela, el factor de la escuela, incluso las tradiciones, ¿no? Así es, las tradiciones. Pero ahora, maestro, otro perfil, digo, se me acaba ya el tiempo, pero nada más, un perfil de un criminal que es el feminicida. ¿Cuáles son las características del feminicida? Generalmente el feminicida es alguien muy que maneja mucho lo emocional y los sentimientos. Tenemos un caso muy que se muestra mucho en el viejo Distrito Federal, hoy Ciudad, sí, de México, en donde este personaje era un personaje de muy buena conducta, que se dirigía a las personas con una total amabilidad, que se conducía, se mostraba como un ciudadano ejemplar, aparentemente conforme con su situación social, económica, etcétera, pero que dentro de él existían pensamientos de privar de la vida a mujeres, incluso llegar al sacrificio de ellas y la antropófago, ¿no? Sí. Se las comía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahí ya hay desórdenes no solamente sociales, sino psicológicos, que nos lleva a otra vez a pensar en las viejas teorías de Lombroso, en donde hablaba del criminal loco, ¿no? Del criminal, sí, que se desarrollaba dentro de una persona y que se convertía prácticamente en un monstruo. Un monstruo, que es este caso. Bueno, maestro, finalmente, veo que hay una abundancia últimamente de escuelas como especializadas y de licenciaturas. ¿Cuáles son esas ramas como para entender en donde que se han abierto en este pues, contexto lamentable de violencia en México y que están empezando a ser más, digamos, como populares para acceder en licenciaturas, en escuelas? Anteriormente el abogado y el médico eran las clásicas. La base, ¿no? Y de ahí partía, ¿no? El abogado era el defensor, era el fiscal, era el juez y luego generalmente era el director de un penitenciario. Sí. El médico, de la misma forma, sobre todo el médico forense, empezó a estudiar las diferentes etapas de la criminalidad. Desde los peritos criminalistas, que sí, es muy diferente la criminalística, la criminología, ciencia, ¿no? La ciencia de estar, la ciencia, los indicios, sí, luego que se convierten en evidencia a través de los laboratorios, el por qué murió una persona, las causas, sí, si fue envenenamiento, qué sustancia, eso es la criminalística, y empezó a llevar a ciertos médicos por esa rama, pero a la vez empezó a llevar a otros médicos a estudiar al delincuente, a la víctima, y estos médicos se convirtieron en psiquiatras o en psicólogos. Y ellos después también fueron directores o directivos de penales y empezaban a estudiar al criminal.
luego nace ya ahora como licenciaturas la criminología, la criminalística y la psicología, y la psicología forense. Entonces, son muy necesarias, hay demasiada delincuencia presente. Yo creo que es momento de que el Estado abra las oportunidades, las academias abran las oportunidades y las universidades para que todos estos profesionales nuevos y estos profesionistas empiecen a desempeñar la labor para los que para lo que fue creada. La UDG tiene qué licenciaturas relacionadas con esto? ¿Tiene en criminología? Criminología, psicología, y medicina, derecho, medicina, etcétera. Pero creo que la farmacobiología, los químicos, todos estos están enfocados en toda la todo lo más que se puede también manejar como criminalística. La criminología es propia de estos personajes. Es una ciencia social, ¿verdad? Así es, y emocional. Bueno, maestro Rubén Ortega Montes, doctor en Derecho, académico de criminología y de la División de Estudios Jurídicos de la UDG, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este espacio. Gracias, al contrario a ti, estimado Jonathan. Muy interesante la conversación. Le agradezco también a usted que nos haya sintonizado en este espacio de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.